Hello everyone and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. We're outside. Can you hear the birds? That's going to be our sound throughout the video. We thought it would be nice. Aquí estoy con una persona muy especial. Por favor, preséntate, persona muy especial. Pues hola a todos y a todas. Yo me llamo Ángela y bueno, pues conozco a Kerry de la universidad. Ok, muy bien. Una cosa antes de que empecemos. Has dejado de venir a clase y te hemos echado muchísimo de menos. Porque es que, gente, ella trae una alegría. Siempre lo digo, es que gracias. Tienes una alegría y pues como habla mucho y son clases de conversación. Entonces, te hemos echado de menos, hombre. Ay, yo también he echado de menos, sí, pero es que se juntaban muchos exámenes y muchas cosas, pero volveremos en septiembre. Eso es. No lo he dicho para que diga. Pero ya, vamos a empezar. Es que quería invitar a Ángela para que hablases un poco de ella y lo que hace. Entonces, la primera pregunta es esta. ¿A ti te encantan los idiomas? Sí. ¿Qué idiomas sabes hablar? Y pues un poco de eso, háblanos. Bueno, pues a mí me encantan los idiomas desde siempre, desde que era pequeña. Pero pues he estudiado inglés desde los 3 años de que empiezas en el cole, allá meterme a academia, venir contigo al speaking. O sea, hablo bastante inglés y me gusta mucho, me divierto. Y luego, bueno, pues español, puesto que soy española y es mi lengua materna. Sí. Y aprendí hace 2 años la lengua de signos española. ¡Ah! La lengua de signos española, ¡qué bien! Porque claro, la lengua de signos cambia, pero muchísimo, no solamente en cada país, pero de región a región. Exactamente. Entonces, también luego nos tienes que enseñar unas cositas. Sí, claro, por supuesto. Pero para empezar, unas cosas básicas a lo mejor, nos puedes empezar, por ejemplo, ¿cómo se diría hola? Pues, hola. Ah, hola. Ok, ¿y adiós? Adiós. Adiós. La diferencia es que con la boca dices hola o adiós. Es el apoyo. Ah, ok. ¿Y cómo dirías, por ejemplo, por favor? Abres la mano y haces por favor. Por favor. Sí. Por favor, eso me gusta mucho. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se dice sí? Sí, es como que te pica mucho el dedo y te lo rascas. Sí, 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 sí. Sí. ¿Así? Sí, perfecto. Ah, muy bien. ¿Y no? No. No. Pues mucha... Ok. A ver, ¿qué más...? ¿Por qué? Como pregunta, ¿cómo dirías por qué? Con la mano abierta haces... Es muy importante la expresión, ¿vale? Hay que poner como cara de que no lo entiendes. ¿Por qué? A ver, eso es divina. ¿Por qué? ¿Pero qué haces con este dedo? Es como que te tocas la barbilla un poco, como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, me gusta mucho. Vale, y yo sé que tú trabajas con gente con discapacidad. Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva este trabajo? Buah, muchísimo. A ver, yo creo que todos tenemos un concepto de las personas con discapacidad que realmente lo que nos fijamos es en lo que no son capaces de hacer, en lo que les cuesta, en lo que tienen dificultades. Sí. Pero realmente son capaces de un montón de cosas que hacen cosas impresionantes. Entonces, mi perspectiva ha cambiado de verlos a lo mejor como personas que siempre necesitan tu ayuda a verlos como personas que si tienen los apoyos necesarios en su día a día son totalmente independientes y es que hacen unas cosas, bueno. Para mí es un totalmente ejemplo de superación y no sé, de felicidad, que a fin de cuentas es lo importante. ¿Y es por eso que empezaste a aprender lengua de signos? ¿Porque trabajas con ellos? ¿O? Sí, no, yo, a ver, desde que tenía 12, 13, 14 años, yo decidí que quería entrar en el mundo de la discapacidad y trabajar con personas con necesidades especiales. Sí. No tenía muy claro cómo ni qué camino coger, pero bueno, dije, ya me vendrá. Dije, pues yo voy a ser profesora de infantil con la mención de pedagogía terapéutica, guay. Pero cosas que te van viniendo en el camino, que vas descubriendo, y conocí a una cantante de aquí de Albacete, que es Rosalén. Ok. Que lleva un intérprete de lengua de signos. Sí. Y en uno de los conciertos me quedé embobada mirando a la chica que interpretaba, que se llama Bea. Sí. Y fue como, yo quiero hacer eso, ¿cómo lo hace? Entonces al terminar el concierto le pregunté, sí.
¿qué es lo que haces? ¿Dónde lo has aprendido? O sea, yo quiero aprender también. Y ya me estuve explicando, pues mira la federación, ahí tal. Y a partir de ahí, pues estudié el ciclo de mediación comunicativa. Que somos pues puente de comunicación entre personas sordas, sordociegas, Alzheimer, Parkinson, TEA, un montón de discapacidades. Sí. Sabemos un montón de sistemas, aparte de lengua de signos, como braille, sistema de pictogramas. Le hablamos a las personas sordociegas en la mano también. Sí. O sea que, no sé, fueron cositas que me fueron viniendo Sí, qué bonito. Tú sabes que yo no sabía, hace poco que me enteré, que aquí hay clases para gente, hay gente, hay un grupo de jóvenes que vienen, que tienen, pues esto, que son discapacitados, ¿no? Y Olvi, la que pasé antes, me invitó a dar una clase de inglés. Y la verdad es que fue súper bonito, porque es que reciben todo y se emocionan todos. Con lo viven muchísimo, el amor más puro que hay, la forma más natural de expresarse. Sí. Y la verdad es que es algo que me gustaría hacer más en el futuro, porque muchas veces, como profesora, pues claro, das a algunos alumnos que tampoco tienen muchas ganas ni energía para participar. Entonces, cuando encuentras eso, es como algo que, claro, te enciende, quieres hacer más. Así que te entiendo, ¿no? Que es algo muy bonito, es otra realidad que mucha gente no conoce. Pero ¿cómo compaginas tus estudios? Porque eres estudiante, ¿cómo lo compaginas todo? Con la vida privada, tu trabajo y los estudios, ¿cómo vas haciendo eso? Intento hacerlo con muchísima organización, o sea, mis amigos me llaman doña organizadora o organizada o... Es verdad, o sea, lo llevo todo súper apuntado, venga, tengo este examen, este día, este trabajo, tengo que hacer esto, tal. Venga, pero no, vamos a quedar a tomar algo con no sé quién y lo voy apuntando y... No, es que podemos quedar mañana más tarde, que es que me... esto... Y luego cuando me cancelan un plan, o sea, me trastocan entera porque tenerlo todo organizado, decir, uy, esto, ¿y ahora dónde? Pásalo otro día, pero... O sea, mucha organización. Madre mía. Es que yo no sé si podría, porque es que soy un desastre y tengo que trabajar eso un poquito más. Vale, para ti, ¿cuál es la verdadera esencia de la vida? Para mí es la felicidad. Ah, y no, pues mira. No sé, pero creo que es aceptarse uno mismo, quererte, y una vez que tú te quieres y te aceptas, eres feliz. Y puedes transmitir esa felicidad al resto del mundo. Ok, muy bien. Nombra tres cosas que te hacen sumamente feliz. Pasar tiempo con mi familia y amigos, porque o sea, me encanta estar con ellos, soy súper súper familiar, aparte mi familia es muy grande, mi madre tiene 9 hermanos y hermanas, o sea que decimos de juntarnos primos, tío, o sea, a mí me encanta. Sí. Luego, la música, o sea, canto, llevo tocando la guitarra 9 años. Canta súper bien, luego os voy a mandar para que veáis su canal, que tienen canal también. Y la tercera, pues yo diría que la lengua de signos en general, porque ya no es solo pues adaptar información, también tiene una parte artística muy muy chula que hacemos de teatro, de canciones en lengua de signos, o sea que eso también me hace súper feliz. Y aprender, siempre aprender. Es lo importante, es lo importante, porque claro, ¿qué huella te gustaría dejar en este mundo? ¡Wow! Es que te estoy haciendo preguntas muy complicadas. Madre esta mañana, es temprano. A ver, yo creo que yo no necesito dejar una huella súper grande que digan, yo no sé, decirte como Freddie Mercury, que digan, Dios, era esta persona, era Frida. No lo siento así. Yo prefiero dejar una pequeña huella en las personas con las que he ido viviendo y hemos ido trabajando juntos y dejar un algo, no sé, aunque sea un pensamiento, un Ángel lo haría así, o que se acuerden de mí por pequeñas cosas. Sí. Y claro, es que la gente que está más cercano a ti, pues claro, dejarás tu marca. Espero, para bien, ¿no? Claro. Evidentemente, hay mucha gente joven que ve este canal, gente de secundaria, que alumnos míos, que ven. ¿Qué consejos les darías a los que están haciendo, que están estudiando ahora en secundaria? Porque es una etapa difícil, digamos. A ver, que lo has pasado, consejos de sabia. Bueno, sabia. A ver, yo realmente, no sé si os lo habrán dicho, ya os lo van a decir, pero yo sé que en este momento no lo penséis así, pero no es para tanto. No es para tanto secundaria, ni bachiller, ni selectividad, ni la universidad. O sea, estamos educados de forma que es como, ¡buah! Tienes que hacer secundaria, bachiller, luego sacar la selectividad con buena nota, entrar en la carrera.
y a veces no se entra en la carrera o la vida da 20.000 vueltas y puedes acabar en otro sitio. No es el fin del mundo. Yo sé que parece que sí, porque en ese momento es como, oh, madre mía, no me da la nota, no entra lo que... Pero igual es que en ese momento no tienes que entrar o no tienes que hacer eso, claro. No sabes por qué. Sí, sí, sí. Pero la vida, os juro que da muchísimas vueltas, porque yo pensaba que acababa bachiller y que me iba a la universidad. Yo terminé bachiller, hice mi ciclo, gracias al ciclo he ido de viaje con personas sordas por diferentes partes del mundo y hemos estado trabajando con ellos. Sí, sí. Y ahora estoy en la universidad, terminaré y trabajaré, no lo sé. Igual sí, sí. La vida da otra vuelta y acabo en otro sitio, pero que no os agobiéis de más. Ser felices, que es lo más importante. Y disfrutar mucho. Eso es. Mira, que hay una pregunta que salte. He saltado varias. Pero mira, volviendo a lo que es la lengua de signos, uh-huh. ¿Hay algún signo que para ti es súper gracioso que nos puedes enseñar y decirnos lo que significa? Porque muchas veces voy y veo a la gente haciendo cosas y yo pienso, ¿pero eso lo han inventado o qué significará eso? A ver, la parte graciosa de la lengua de signos en sí es una parte súper importante también, es la expresión. Sí. O sea, a los signos les acompaña la expresión, porque un mismo signo, dependiendo de cómo la cara que pongas, puede significar una cosa u otra. Vale. Yo hay uno que uso mucho, que es como me da asco, que me parece gracioso porque ves algo y es como... Y con el sonido. Y... Hombre, si quieres poner el sonido más gracioso, es como... ¿Qué significa eso? Eso es que te das, es como, voy a vomitar. Ah, ok. O sea, lo podrías utilizar esto, por ejemplo, si te sientes malo y es no... Como... Ah, ok, no estoy bien, puedes decir... Sí, es como que tengo ganas de vomitar. Es que pues no nada. Me ha gustado nada. Eso me gusta mucho. Me gustaría otra cosa, pues el abecedario. Claro. Si nos enseñaras eso un poquito, vale. Para, por ejemplo... Decir mi nombre, que voy a deletrear mi nombre. Así que vamos a empezar. Vale. A. La A, cierras el puño. Lo voy a hacer aquí porque se ve mejor. Que es vale, A. La B. Con esto cerrado, sí, chicos. Con el dedo adentro. La C, que esta es súper fácil. Sí. La D es como si cierras el pico del pato y levantas el dedo. Ok. Esa es la D. Ok, la D. La E. Es que, guys, I have to do this because I'm left-handed. Soy zurda, así que... No, va. It's okay. It's okay, muy bien, vale. La F. F, Es like, tú abres toda la mano y este dedo como que hace una cruz. Ah, vale. Uy. Vale, F. Además, al principio están los dedos súper agarrotados y costando moverlos. Que, claro, porque no estoy acostumbrado a moverlos, claro. Es normal. ¿La F? La F, la G. ¿G? Ah, es para... Ok. Sí, así tú para... Ah, exacto. G, la H, que es estos tres dedos, ah. La barbilla. Ah, H. Para adelante, H. H. Y la CH, o che, que... CH. Es con esta misma, pero así para el lado. CH, muy bien. La I. La I. O sea, ¿vale? La sí, I. Perfecto. Sí, perfecto. La J. I like J. I don't have J. No tengo J en mi nombre. Qué pena. Porque me gustaría ir J, pero no tengo J. Vale, J. La K. La K. Que mía. Haces así. Es un poco difícil. Sabía que va a ser complicado. Con la izquierda sería así. Vale. Ahora, el pulgar tiene que ir aquí. Sí. Esto es la K. Vale, K. K. La L. L. La doble L, ¿la mueves? La L. La L, ok, doble L, L, guys. L. La M. M. La N. La M tiene los tres. Ah, dedos. M. N. N. La Ñ, la mueves un poquito. Ñ. La O. O. La puedes hacer así o la puedes hacer así como te ok, aquí, ok, O. La P. ¿Con tres? Sí, se juntan los tres. Ok, además, ¿cómo es diferente? Ah, vale. Es el saludo scout. Ah, ok. Los scouts creo que también hacían así. Ah, ok. La Q. Q. Q me gusta, pero tampoco lo tengo en mi nombre, hombre. ¿Qué? Q. La R. I like that. Esto me gusta, la R me gusta. ¡Oh! ¡Tengo dos R's! ¿Vale? Haces movimiento igual que la L. Ah, R. Vale. R. La S es como si te pica el dedo pulgar y te rascas mucho. S, ok. Tienes que abrir. Ah, lo sé, ok. Yes. Vale. La T es como la F, pero el dedo va por dentro. Ah,
La F era así. Sí. Y la T es así. Ah, ok. La T. Vale, difícil, vale. La U. U. La V es la U moviendo. Ok. La W. W. La X es como poner el dedo así y tirarlo para adelante. Perfecto. X. X. La Y es con el dedo de la I de antes, pero hay que doblarlo. Y ah, eso viene en mi nombre también, así que aprender eso bien. Ay, no puedes sujetar esto, ¿no? Es que mis dedos no se queden quietos. Hay que practicar, chicos. Y la Z es con el dedo meñique dibujas una Z. Muy bien, así, a ver, vamos a ver si me acuerdo. Vale. La K. La K. ¿Cómo era la K? ¿Cómo era? Madre mía. Es que la K es muy difícil. La K. Ahí. La K. K. E. E. E, madre mía. Es difícil, es difícil, acabas la, de aprender. La R. Soy malísima. La R es cruzando los deditos. Ah, sí, la que me gustaba. Sí. Ok. Que lo mueves porque tienes dos R. Dos R. Ah, y la Y, que era muy fácil, que también se me olvidaba. Con el meñique. Sí. Y lo doblas. Ah, vale. Pues Carrie. Ella. ¿Ves? Es que soy una máquina. Ya. Yeah. Muchas gracias, Ángela, por estar este rato con nosotros. Nada, gracias a ti por invitarme. Hombre. Como no, para no invitarla. Tú sí, que eres una máquina y lo estás haciendo fenomenal. Y además, esa esencia que tienes, que traes una alegría donde vayas, te lo digo de corazón. Pues espero que no pierdas eso nunca, porque conforme vas creciendo, entras en este mundo de adultos, pues se pierden muchas cosas, se pierden muchas cosas. Pero eso, por favor, no lo pierdas nunca. Porque en la vida, pues como has dicho, la esencia que hay que tener es la felicidad. Así que no lo pierdas. Oh, y pues nada, muchas mil gracias por estar. A ti de verdad. Guys, we are going to leave you with that, on that note. And please, if you want to see more of Angela, I'm going to leave her link down below and her social media. And if you have not already subscribed, do not be shy. Please feel free to do that down below. And with that, we're going to say goodbye. How do you say goodbye again in... Oh, okay. Adios. This is goodbye in every language. So, hasta pronto, chicos. Mwah. Goodbye. It's a lovely day today, though. Yes.